¿Qué tal, amigos de TVO de Cuarto Poder? Bienvenidos a esta media hora de información completamente deportiva con lo más relevante que ha acontecido tanto en Chiapas como a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos listo un programa muy completo, así que quédese con nosotros y vamos a comenzar con información que tiene que ver con el deporte de la apnea y esta destacada atleta chiapaneca Ivonne Rodríguez. La nota la presenta mi compañero Freddy Manga. Del 5 al 10 de octubre próximo, Chiapas pasará lista de presente en la segunda Copa América de Apnea Indoor, pues Ivonne Rodríguez Estrada estará presente en Medellín, Colombia, sede de las actividades convocadas por la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea, la AIDA. Rodríguez Estrada, premio estatal del deporte en 2014, ha regresado a la actividad competitiva tras un periodo de receso. Bajo la tutela del profesor Juan José Jiménez González, el objetivo es sumar un nuevo resultado que coloque tanto al Estado como al país entre los mejores de esta disciplina. Esta etapa de descanso pues también ayuda a fortalecer el cuerpo. Hemos retomado las actividades con bastante entusiasmo y echándole todos los kilos para poder obtener los resultados ya mencionados. La chiapaneca se ve triunfando en dos de las cuatro disciplinas en las que competirá, pero como toda atleta de alto rendimiento buscará sobresalir en todas. Si bien el regreso para la alumna del profesor Jiménez González ha sido destacado, la propia competidora reconoce que el receso vivido fue clave para lo que hoy está desarrollando dentro de las piscinas. Bueno, hay competidores muy, muy buenos. Bueno, ahí en Colombia también existe atletas bastante destacados que vamos a estar dando batalla también para poder vencerlos. Juan José Jiménez, entrenador de la apneísta, se dijo muy optimista, pues no es la primera ocasión en que la entidad contará con representación en un evento mundial. Recordó lo hecho por Karina Barrera Rodríguez un par de años atrás cuando obtuvo el subcampeonato en Chile. Y ahora, con Ivonne, la oportunidad de destacar vuelve a presentarse. Finalmente, el entrenador comentó que el próximo 2 de octubre viajarán junto con la atleta a la Ciudad de México para desde ahí emprender el vuelo hacia Medellín, Colombia. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Bueno, pues éxito en esta próxima justa para Ivonne Rodríguez. Un deporte que continúa efectuando actividades es el taekwondo. Se han adaptado a este tema de la pandemia y hubo un examen de grados también este fin de semana. Vamos a darle información. Cumpliendo con los tiempos que se les marca dentro del protocolo de exámenes, la Escuela de Taekwondo Panamericano Centro realizó evaluaciones a sus alumnos, así como a integrantes de las escuelas Haitori y Copoya. Las instalaciones del primer Doyan fueron la sede para que los sinodales evaluaran debidamente a cada uno de los aspirantes a un nuevo grado. Alfredo Custodio Alvarado, director general de Panamericano Centro, fue el encargado de brindar las indicaciones a los participantes, que en este caso fueron desde los grados menores hasta a los avanzados, quienes buscarán próximamente la cinta negra. Es importante mencionar que por la situación sanitaria, las evaluaciones acataron las indicaciones que la Secretaría de Salud ha emitido hacia toda la población. Referente al evento, expresó Alfredo Custodio su beneplácito por ver un avance considerable en todos los presentes, incluso sabiendo que durante muchos meses las clases debieron impartirlas de manera virtual. Asistieron desde los que cambiaron cintas esenciales hasta aquellos que van por la cinta negra en este año. Para estos, la exigencia fue mayor, pero cumplieron. Me agradó mucho también lo hecho por las escuelas hermanas de Haitore y Copoya, ya que nos demuestran el compromiso que tienen con la Asociación Panamericana. Finalizó el entrenador. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Bueno, y en más temas del deporte de Chiapas, también hay actividad en cuanto al fútbol americano y hay una actualización pues que están efectuando los diferentes clubes, puesto que van a estar efectuando una temporada de la categoría juvenil. Ya estamos hablando de fútbol americano equipado, que es una modalidad que se había dejado de practicar también debido al tema de la pandemia, pero ya hay equipos que están en preparación y para lo que será esta temporada se efectuó una actualización en cuanto a las reglas del juego. Vamos a dar la información. La Organización Estatal de Fútbol Americano Chiapas, OEFA, continúa su consolidación rumbo al regreso a los emparrillados y para mantener a sus entrenadores a la vanguardia, efectuó el curso de actualización de reglas NCAA 2020, mismas que regirán su primer campeonato juvenil, el cual arrancará el próximo mes de octubre. Otón Vivanco, presidente de oficiales del fútbol americano de Chiapas, AC,
fue el encargado de dar esta charla de actualización, la cual fue de vital importancia para tener acceso a los cambios en las reglas, luego de que en 2020 prácticamente no hubiera actividad en el deporte de las tacleadas en Chiapas. Entre los principales temas abordados fueron las actualizaciones sobre el targeting, golpes de lado ciego, golpes con la corona del casco y las actitudes antideportivas por las que pueden ser sancionados los jugadores. Al taller de arbitraje se dieron cita a los entrenadores Alejandro Aguilar y Alex Aguilar del equipo Osos, Eduardo Serrano de Búho de San Cristóbal de las Casas, Rafael Pineda de Borrego del Tec de Monterrey, Gilberto Carbonell de Jaguares Unicach y Roberto Jiménez del equipo Raptors. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, esta es la información del fútbol americano. Lo que viene ya próximamente es la reactivación de este deporte aquí en Chiapas. Si cambiamos de tema, nos vamos al panorama nacional y a este sería el automovilismo más importante que se efectúa en nuestro país, que es la NASCAR PIC México Series, en donde tenemos la participación de un destacado piloto de sangre chiapaneca. Estamos hablando del vigente campeón de la categoría, Rubén Robelo, quien, bueno, está defendiendo el título esta temporada y ayer en Monterrey dio una gran carrera, fue un final de fotografía en el cual se lleva la bandera a cuadros y nos da mucho gusto pues establecer comunicación directamente pues con Rubén del equipo Alessandro Racing para que nos platique un poco acerca de esta victoria. Rubén, pues antes que nada gracias por tomar la llamada y platícanos una carrera muy emocionante, ¿no? De lo mejor que se ha visto esta temporada. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todo Chiapas. Muy contento con la victoria de ayer, después de una racha complicada con malos resultados, regresamos al primer lugar, logramos otro 1-2 general para Alessandro Racing, se afianza Noel León como líder de la categoría Challenge, y bueno, pues una carrera, como dices, muy emocionante. Noel venía de Estados Unidos, arrancó en último lugar y llegó hasta el primero, al final tuvimos una fuerte batalla donde le ganó en los últimos metros de la carrera, pero bueno, pues muy emocionante y muy contento porque le damos a todo Alessandro Racing y a todos los patrocinadores un gran resultado. Oye, Rubén, me imagino que una motivación muy importante este segundo triunfo porque es, digamos, el inicio de la segunda parte de la temporada y tú estás ahí en pie de guerra para pelear el campeonato, el bicampeonato más bien. Tuvimos una muy mala primera mitad, con una sola victoria y un solo podium en la fecha de Querétaro. Hemos sido rápidos, pero bueno, las cosas no se daban, teníamos mucha presión por darle vuelta a la mala racha y bueno, empezamos esta segunda mitad con esta victoria, muy lejos de los líderes en puntuación, pero bueno, pues esto obviamente no se ha acabado y tenemos ahorita otras 5 fechas para trabajar fuerte. Vamos a hacer ajustes en estrategias, queremos que Noel León, que está a un punto de liderato general, se convierte en el líder el campeonato general siendo piloto de Challenge y bueno, yo tratar de llegar a los primeros 3 lugares. Oye, Rubén, en lo personal, ¿cómo te sentiste tú en Monterrey pues con esta carrera que tuvo afición y aparte fue regreso de un autódromo que se había pues mantenido inactivo por el tema de la pandemia? Muy contento de poder contar con toda la afición de Monterrey, de poder compartir con familia, con patrocinadores este gran espectáculo y pues esperemos que pues así siga ya todo el año, ¿no? Con que tengamos oportunidad de abrirle la puerta a toda la afición y bueno, pues cuando estemos en Chiapas para 2022 pues también nos vamos a esperar con las puertas abiertas. Claro, oye Rubén, nos decías 5 carreras más, prácticamente pues son 5 carreras en las que te vas a jugar el todo por el todo. En tu planeación, en tu programación, lo que estás previendo en estas carreras, ¿cómo las avisoras? ¿Qué necesitarías para tú pelear el campeonato, ganarlas todas o estar en podio en todas? ¿Qué cálculos has hecho ya de cara al cierre? Digo, ahorita la realidad es que dependeríamos y dependemos de los resultados de los coches que están adelante de nosotros. No ganar no sería suficiente si ellos no tienen malos resultados. Pero pues nos vamos a concentrar en ganar carreras, en sumar puntos, en sumar victorias y aparte pues en hacer todo lo posible para que Noel León se convierta en campeón de la categoría Challenge, que gane la general y pues también vamos a trabajar para que sea el primer piloto en ganar una carrera. Oye, Rubén, tengo muy presente que cuando se corrió la primera fecha aquí en Chiapas en mayo, tú venías prácticamente apadrinando a Noel, que nos decías que es un chavo que había que tenerle pues mucha atención y ahora lo vemos que
prácticamente se está enfilando al campeonato de la categoría Challenge. ¿Qué más nos puedes platicar acerca de tu compañero de equipo respecto a lo que veremos de él más adelante y por qué es un piloto al cual hay que darle este seguimiento? Bueno, sí, no me acordaba ahí desde Chiapas que les decía que pusieran atención. Piloto muy talentoso, muy joven, que tiene un gran futuro, yo creo que a nivel internacional. Y bueno, pues pues una esponja, aprende muy rápido y lo vimos ayer como sin haber entrenado llegó y del último lugar ya estaba peleando conmigo la primera posición. Y bueno, pues contento porque fue una excelente decisión por parte de Alessandro Racing ponerlo como mi coequipero, trabajar juntos. Y bueno, pues después del duelo de ayer, pues tenemos ahora que reorganizar las cosas y definir prioridades para el equipo para no poner en riesgo resultados, ¿no? Pero contento por él, te digo, le aplaudo mucho su velocidad, su talento y sobre todo pues que a tan corta edad pues ya esté ahí metido. Rubén, ¿qué viene para ti ya finalmente en próximos eventos? ¿En qué otras carreras vas a correr? ¿Qué categorías vas a estar compitiendo próximamente? ¿Supercopa? ¿Qué más viene para ti? Viene también Supercopa, digo, ahorita mi prioridad es NASCAR, es ganar carreras en NASCAR, pero quedan dos fechas de Supercopa que también estoy participando y bueno, pues trataremos de buscar la victoria que no se nos ha dado también en esta categoría. Ya tuvimos un segundo lugar, pero pues queremos también una bandera de cuadros en esa categoría. Muy bien, pues realmente agradecemos mucho. La gente pues aquí en Chiapas está muy al pendiente de tu participación porque sabemos esta cuestión de que tú tienes familia chiapaneca y a ti se te considera un piloto chiapaneco afuera, un abanderado de nuestro deporte, y pues estamos siempre al pendiente de tus resultados en estos campeonatos. Siempre contento de poder contar con todo el apoyo de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez. Le mando un saludo y un abrazo a toda la gente y bueno, pues agradecerles por estar pendientes del Coche 28. Pues ahí estuvo. Muchas gracias a Rubén de Robel, lo tuvimos en la línea telefónica platicándonos pues ya de este triunfo en NASCAR México. Gracias a Rubén, a la gente de Alessandro de Racing que nos ayudó a coordinar esta entrevista telefónica y conocer pues de primera mano sus impresiones respecto a lo que está aconteciendo actualmente en la NASCAR y este reciente segundo triunfo que obtuvo allá en el Autódromo de Monterrey, el cual le da pues un poco más de combustible para el cierre de la temporada, en el cual está peleando por ser el bicampeón de este serial de automovilismo. Y continuando con lo que tiene que ver con el deporte motor, rápidamente hacemos un repaso con lo que aconteció en la Fórmula 1 este fin de semana y el Gran Premio de Rusia allá en Sochi, en donde también se dio una de las mejores carreras de esta temporada, una de las más dramáticas, en donde todo parecía indicar que se llevaba el triunfo el piloto Lando Norris, pero a 6 vueltas del final se presentan condiciones de lluvia y esto obliga a que de alguna forma la estrategia de un giro de 180 grados, los monoplazas, algunos enviados a pits para cambiar neumáticos, el caso de Lando Norris, él quiso continuar con los neumáticos que no eran de lluvia y termina patinándose en varias ocasiones y perdiendo la primera posición que tenía asegurada, y el campeón o el ganador de este gran premio es Lewis Hamilton, el piloto de Mercedes, triunfo además número 100 en la carrera de Lewis Hamilton, que es un tipo que está pues imponiendo todas las marcas en la Fórmula 1 y haciendo una historia muy importante en la actualidad, así que Hamilton lidera el campeonato, pero solamente 2 puntos de ventaja sobre Max Verstappen, que hizo una gran carrera también en Rusia. Del último lugar terminó en segundo, lamentablemente para el mexicano Sergio Checo Pérez, de estar en tercer lugar a 6 vueltas del final, termina en los al final del top 10, y vaya, pues se pierde una posición en el podio, también un error de la escudería en un cambio de neumáticos que se tarda demasiado tiempo, pierde posiciones, ya no logra recuperarse para el cierre de carrera, pero fue muy emocionante en general este gran premio de Rusia que se corrió este domingo, en el cual reiteramos triunfo para Lewis Hamilton en una carrera sorprendente. Y bueno, pasamos a los temas que tienen que ver con el fútbol y vamos con algo a nivel local. Nos lo presenta Freddy Manga, son las semifinales de este torneo dominical aquí en la capital. Muere el rey, viva el rey. Eso fue lo que se vivió este domingo sobre la cancha sintética del Complejo Deportivo de La Cueva, en donde Villatoros FC perdió ante Deportivo Mina, dejando el trono vacante dentro del torneo dominical perteneciente a la Liga Palapa de Fútbol 7.
Mina, con jugadores de gran experiencia sobre el terreno de juego, llegó como víctimas, pues frente a ellos estaba el campeón que buscó defender su corona, pero que terminó pagando caro errores en zonas en donde no se pudieron equivocar. El primer gol llegó antes de los 5 minutos de iniciado el encuentro. Buena jugada en contragolpe que terminó con la anotación de Henry Ocaña. Era el inicio del encuentro y hasta cierto punto Villa Toros FC no se precipitó. Respondió de manera inmediata con Tonatiuh López, pero su disparo terminó yendo muy desviado. Pérdida de balón en medio campo de los todavía campeones concluyó en la segunda anotación para Deportivo Mina, que ya comenzaba a marcar diferencia en el marcador. Mina paseó el balón a lo largo y ancho de la cancha. No le prestó mucho el esférico a su rival, pues además de Tonatiuh, en el medio campo se encontraba Eduardo Cabrera, otro de los experimentados jugadores del certamen y que ya sabe lo que es ser campeón en la categoría. Fue necesario tener en la losa a Villatoros, y estos así respondieron por conducto de Tonatiuh López para un 4-1. El exceso de confianza llegó para el cuadro de Mina, pues permitió a sus rivales crecer, dando mayor emoción al juego, pero exponiendo su victoria. En los minutos finales cayeron otras anotaciones, más el marcador final fue la diferencia. Villatoros FC perdió ante Deportivo Mina 6-3. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y bien, pasamos a continuación a lo que tiene que ver con el fútbol profesional y la tercera división que ya se puso en marcha este fin de semana, también con la jornada 1 para el grupo 2 en donde están los clubes de Chiapas, entre estos el Centro de Formación Chiapas Fútbol, que tuvo su primer partido en calidad de visitante. Vamos a ver cómo les fue. Una sobresaliente actuación del guardameta Rodrigo Damián llevó al Centro de Formación Chiapas Fútbol a sumar 2 unidades como visitante, luego de empatar sin goles contra Antequera FC y sumar un punto extra en penales en duelo de la jornada 1 de la Liga TDP, efectuado en el Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo de Oaxaca de Juárez. Después de 90 minutos de intenso partido, en los que Chifut pudo incluso haberse llevado la ventaja con un disparo de Alejandro Obando que pegó en el travesaño, terminaron por igualar sin anotaciones para sumar un punto cada uno y dirimir uno extra en tanda de penales. Las mayores emociones se concentraron en esta última instancia, en la que Rodrigo Damián se alzó como la gran figura de los chiapanecos al atajar 3 disparos y anotar el tiro definitivo luego de una serie que se alargó hasta la muerte súbita con 9 ejecuciones para cada escuadra. El próximo compromiso para Chifut será el próximo domingo en el Estadio Flor del Sospo, recibiendo a Nutrias del Atlético Ixtepec. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, pues ahí está esta información, 2 puntos para el conjunto de el Chifut en calidad de visitante. Y también se puso en marcha lo que es el campeonato aquí en Tuxtla Gutiérrez con la participación de las Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez, que pues tuvieron un buen partido, pero lamentablemente no fue el resultado al final que esperaban. Vamos a ver la información. Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez dejó escapar su primera conquista de la temporada 21-22 de la Liga TDP después de igualar 0-0 ante Cruz Azul Lagunas y ceder el punto extra de los penales 3-5 en duelo válido por la jornada 1 efectuado en el Estadio Flor del Sospo. Fue Lechuzas el club que estuvo más cerca de romper el cero cuando al minuto 36 un potente disparo de media distancia de Samuel Espinosa fue rechazado por el portero Flavio Moreno y en el contrarremate Carlos Ramos no pudo conectar el balón con dirección a portería. Además, al minuto 42 la afición protestó desde las gradas por lo que parecía un claro penal sobre Espinosa, quien fue derribado en el área por Eduardo González en el intento de disputar un balón dividido. Para el arranque del segundo episodio, Lechuzas mostró mayor iniciativa y a los 58 minutos provocó un penal con un balón por aire que el portero Fle Moreno no pudo sujetar y en el rebote impidió el remate de Espinosa con un jalón de camiseta que fue bien sancionado por el silbante. Jorge Nucamendi ejecutó el tiro de castigo al lado derecho y a media altura, el cual fue atajado por el arquero, quien de esta forma lavó su error previo. Pese a mantener la posesión del balón, Lechuzas ya no pudo llegar con claridad al arco rival al cierre del partido, por lo que el 0-0 prevaleció hasta el silbatazo final. Y en la definición del punto extra en penales, el portero cruzazulino terminó por alzarse como la figura al atajar 2 cobros para darle así a su equipo un punto extra y sellar un empate con sabor a victoria. Un buen torneo, hay que seguir trabajando, esforzándonos, todo va en base al trabajo con los profesores y ahora sí que la dedicación que le hemos metido a esto y el desempeño se ha notado, entonces
esperemos que sea un buen resultado y un buen torneo que tenemos ahorita. Bueno, es nuestro primer partido oficial, como no tuvimos muchos partidos de preparación y tal vez eso es lo que nos afectó, pero igual en las jornadas que vienen nos vamos a ir adaptando. El siguiente compromiso para Lechuza será visitando a Milenarios de Oaxaca el próximo domingo 3 de octubre. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, ahí veíamos las impresiones del portero de Cruz Azul y del goleador o el ex goleador de Lechuza, Sery Carballo, chiapaneco, que ahora está en estas filas de la máquina del Cruz Azul Lagunas, obviamente que es un equipo que tiene la condición de filial del equipo Cruz Azul Primera División y el objetivo de muchos chicos es estar siempre en la cantera para quizás en algún momento lograr ese sueño de subir, como le tocó en su momento al Cata Domínguez, que hoy es un histórico del conjunto cementero con tantos partidos disputados. Y tenemos también reacciones del técnico de las Lechuzas, el profe Julio Aguilar, respecto a este encuentro. Esto fue lo que comentó. Creo que fue un partido muy cerrado, muy intenso al momento de ir a disputar la pelota con dos equipos que pues el torneo pasado fueron protagonistas. Hoy nos toca iniciar y creo que fue un partido muy digno para la gente que vino a observar un encuentro de fútbol de esta categoría. Desafortunadamente empatamos y nos vamos con una derrota en el punto extra, pero me voy contento con el rendimiento de mis jugadores. Por ahí lo que recalco más es mi parte defensiva, que la veo muy sólida, la veo muy, muy metida. Nos falta un poquito más arriba, tener un poquito más de fluidez, de posición de pelota. También hoy nos faltó un poquito porque nos estaban haciendo una presión muy alta. Así que me voy tranquilo, no satisfecho por el resultado, pero sí veo un equipo que vamos a estar ahí. Bueno, ahí está lo que dijo el profe Julio Aguilar, técnico del conjunto de Lechuzas. Cambiamos de categoría con lo que tiene que ver ya con la segunda división profesional y el debut de los Cafetaleros de Chiapas jugando en la cancha del Estadio Soque el pasado sábado, un partido al cual pues nos dio mucha alegría ver a mucha gente también en la tribuna, digamos mucha entre comillas, porque sí el aforo era reducido y el ingreso al inmueble fue bajo media sana distancia, pero por primera ocasión desde que este equipo está participando en Liga Premier o Segunda División, pues se permitió, por ejemplo, el acceso de familias, ¿no?, de niños. Antes era únicamente adultos. De hecho, la temporada pasada únicamente en dos encuentros hubo acceso a la gente al estadio y en este pues ya fue de un poco más la apertura. Tenemos algunas imágenes del compromiso en el cual Cafetaleros además le regala un triunfo a su afición de 3-2. Un partido que quizás en el marcador se vea un poco apretado, pero realmente Cafetaleros casi lo sentenció desde el primer tiempo. Goles de Diego Balanta al minuto 13 y de Víctor Torres al 29, lo tenían al frente. Al arranque de la segunda mitad logra el descuento el conjunto del Inter Playa, al 54 fue la anotación de Alberto González. El partido obviamente se tensó un poco porque iban 2-1, aunque Cafetaleros estaba pues a la espera de algún contragolpe con el cual liquidara el partido y lo consiguió justo con Brian Silva al minuto 80. 3-1 ganaba Cafetaleros y ya sobre el minuto 94, en el cuarto minuto de los 5 que añadió el árbitro, fue que cayó el gol de Klisman Alejandro Calderón y de esta forma se escribió la historia de un 3-2 en un partido bien jugado, sobre todo tomando en cuenta que tanto Cafetaleros como el Inter Playa del Carmen tienen plantillas de muy alto nivel que estarán seguramente compitiendo por las primeras posiciones de temporada. De hecho, Cafetaleros pues con este triunfo ya llegó a 6 puntos, segunda victoria consecutiva para el equipo de Miguel Ángel Casanova y con esto pues son sublíderes del grupo 2 de la Liga Premier, que vaya, pues obviamente el objetivo del equipo es lograr el ascenso a la Liga de Expansión, pero para eso hay que ser campeones y también recordar que ahora esta Liga Premier se ha dividido en torneos cortos. Antes era un torneo anual, un torneo como se conocía antes, los torneos largos. Ahora son dos torneos cortos. Este es el Apertura 2021. El campeón del 2021 se enfrentará contra el campeón del Clausura 2022 y de ahí saldrá pues el equipo que deba tener el ascenso a Liga de Expansión. Si bien vale la pena recordar que la temporada pasada Irapuato fue campeón, pero no le dieron el ascenso porque no cumplió con los requisitos que ya sabemos impone la Federación Mexicana de Fútbol, que son cada vez más estrictos con esta cuestión de qué equipos pueden estar en ciertas categorías, tienen que cumplir
con condiciones de aforo del estadio, cuestiones financieras, muchos requisitos que son, pues en algunos casos pareciera un poco extremos, pero al final de cuentas ya hemos visto lamentablemente situaciones como las que pasaron en Veracruz, incluso pues aquí con el equipo de Chiapas FC, y lo que no quiere la federación es que se repitan, así que son muy estrictos, pero bueno, pensemos en que seguramente el campeón de este torneo sí logre tener todo en orden y se dé por fin ese ascenso deportivo que ha sido tan cuestionado en México, que se haya quitado tanto el ascenso como el descenso en primera y en Liga de Expansión. Tenemos impresiones del técnico de Cafetaleros, Miguel Ángel Casanova, muy emocionado y contento por esta victoria que logra su equipo en calidad de local ante su afición. Una tarde redonda ante un gran rival, ante un equipo que tiene una gran nómina y un prestigio de haber llegado a semifinales y que siempre está peleando por el ascenso. Y nosotros un equipo que está diseñado para estar en otra división, con jóvenes de mucha calidad. Siempre el ganar en casa fortalece, y más desde tener dos triunfos seguidos. La verdad estoy muy contento, y más porque vino la afición. Se llenó en lo permitido del 50%, estuvo hasta el 50% en la tribuna, y esperemos que conforme vaya bajando esta pandemia va a haber más afición y se van abriendo más espacios. Contento porque la gente apoyó a los muchachos en todo momento, y estamos listos para estar arriba, para no bajar y para pelear los primeros lugares. ¿Qué es lo que más te gustó de tu equipo hoy? El fútbol que plasmamos, la unión de grupo que hay, de que hay jugadores que pueden estar en la banca, pero si de repente entran, resuelven un partido, tenemos un gran grupo. Bueno, ahí está lo que platicó Miguel Casanova, técnico de los Cafetaleros. Hay que mencionar que el equipo repite como local en su siguiente partido de la jornada número 3. El sábado a las 4 de la tarde estará recibiendo al Club Deportivo Zap, que es uno de los clubes nuevos de esta Liga Premier. Así que si no tiene mejores planes, el próximo sábado a las 4 en el Estadio Soque habrá nuevamente fútbol con Cafetaleros enfrentando a este equipo del Club Deportivo Zap. Y cerramos esta emisión de TVO con el repaso de los resultados de esta jornada en el fútbol mexicano. El Pachuca venció 1-0 al Necaxa en un partido malísimo, pero al final de cuentas lo importante para el Pachuca fue que se llevó ese triunfo contra el Necaxa 1-0. Además, el conjunto del Cruz Azul sufrió para empatar de visita contra el Puebla, tuvo una expulsión y eso le complicó mucho el juego. Luego se logra llegar este punto que es rescatable, aunque obviamente ya se espera mucho más del equipo cementero. Xolos y Mazatlán, en otro partido también bastante malo, empataron sin anotaciones. El conjunto del Atlas, que está en plan grande, ahora venció 2-0 a los Esmeraldas de León en el Estadio Jalisco. Un contraste importante en este 0-0, un partido un poco mejor jugado, pero en el cual no cayeron los goles. Tigres y Pumas empataron sin anotaciones. El Clásico Nacional, otro 0-0 que se presentó en esta jornada, un partido que parecía o prometía mucho, empezó bastante bien, se vino a menos con algunas decisiones arbitrales fuertemente cuestionadas, una jugada puntualmente que parecía expulsión para el Chicote Calderón de Chivas, otra situación a mi entender que no era como de roja la de Henry Martin cuando le ponen la mano en la cara, pero bueno, al final de cuentas termina esto en un empate sin goles. El Toluca, sorprendido en su cancha, perdió 2-1 ante el Atlético de San Luis. Y de último instante, victoria de Monterrey en calidad de visitante sobre Santos Laguna, un gol de último minuto le da la victoria al conjunto regiomontano. Y mencionar que este partido entre Juárez y Querétaro quedó aplazado para el 8 de octubre, no se jugó esta jornada, pero sigue siendo un partido de esta fecha 10. Repasamos rápidamente lo que son las tablas. El América es superlíder, 21 puntos, ya Rayados en segundo con 20, Toluca tercero con 20, Atlas el top 4 con 19, ahí viene San Luis en quinto, León, Cruz Azul y Tigres los que están también con posibilidad de calificar actualmente por el repechaje, Chivas, Santos, Mazatlán y los Bravos de Juárez. Ahí vemos el fondo de la tabla, los demás equipos intentando también sumar. En la defensa, pues ya estamos ahí con el Atlas, que sigue también en plan grande, el América también, un equipo que se defiende bastante bien, y Chivas ya aparece ahí como uno de los equipos menos goleados del torneo.
En cuanto a ofensivas, la del Toluca sigue siendo la mejor con 18 anotaciones, aunque ya Rayados tiene 17 goles, de San Luis con 16, Tigres con 14. Y en el liderato de goleo, sorprende, pero ahí está Germán Berterame del Atlético de San Luis con 8 anotaciones. Es el líder de romper redes de esta temporada. Vamos a ver si concluye en la primera posición, porque ahí vienen siguiéndolo el Diente López de Tigres con 6. Rubén Sambuesa tiene 4, Funes Mori con 4, Furch y Ángel Mena también con 4 anotaciones. Y bueno, por nuestra parte esto ha sido todo. A nombre del gran equipo de TVO que hace posible esta emisión, pues le esperamos que haya sido de su agrado y también le deseamos un excelente inicio de semana, recordándole que tenemos más información deportiva en los diferentes espacios informativos de TVO de Cuarto Poder, así como la próxima emisión de TVO Deportes el siguiente viernes. Por nuestra parte ha sido todo, que pasen un excelente inicio de semana y nos vemos a la próxima.